Spectacular Boxing Promotion. Con su misión en el ring, con todo menos miedo, Puro Che Boxeo, ¡ay no más! Se complace en presentar el siguiente compromiso boxístico de esta tarde. El proud to present the next fight on this lovely day. Four rounds of boxing on the lightweight division. Cuatro rounds de boxeo en la categoría de los pesos ligeros. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, se acabaron los dimes y diretes. No more tickety talk. ¡Es boxing time! ¡Es tiempo de boxear! Presentando primero en la esquina azul, presenting first in the blue corner. He's top the scale at 60 kilos. En la doble báscula, en los 60 kilos de peso. He's wearing a pink with black trunks. Vistiendo pantaloncillo de color rosita con negro. De Ensenada, Baja California, México. At 132 pounds, el de tubo báscula, en los 132 libras de peso. He's wearing a black with white trunks, vistiendo pantaloncillo de color negro con blanco. From Caldwell, Idaho, USA, making his pro debut. Juan Jaime, el gafas. Ah, ok, sí, así es, así es. Se la rifó, neta que sí. Sí, me gusta lo que hace ahí. Puedo ver precisamente las instrucciones de el tercero en encordado para dar una óptima pelea en esta función transmitida aquí directamente en vivo por Najera Boxing Fight Night Money. Ya unos segundos de iniciar esto. La sexta de la noche, Night Money. Se ha ido rapidito la función, ¿eh? Sí, se ha ido bastante rápido y comienza la acción. Vemos como el C-Money se va con fuerza hacia adelante. Le mando muchos saludos a Pegueros Jalisco y también saludos a Idaho, porque el C-Money, el de la pantaloneta negra, es de Idaho, Estados Unidos. Esto no dejaron nada para el estudio, Money. Ambos salieron abiertos, ambos salieron a conectarse y ninguno está dando paso atrás para retroceder. Ambos están conectándose, ambos pugilistas han absorbido bien y esto empezó calientito, ¿eh? Así es, así es. Y vemos como Laney está muy móvil, hace varios movimientos de cintura y tira un recto. Bien ahí los movimientos de cintura, precisamente el boxeador de colores Baby Pink, Daniel Oley, el de la esquina azul. Quedaron un poquito trabados, ya llega el tercero recordado para poner orden. Dicen, ábranse porque nosotros queremos ver Box Money. Así es, Ariel. Y bueno, Laney trata de medir a su rival. Nuevamente va hacia, da unos pasos hacia atrás para evitar, para esquivar la andanada de golpes de C-Money. Le metió una buena zurda precisamente ahí al boxeador de la esquina roja, este César Correa. Ahí, pero César Correa está muy fuerte, ¿eh? Absorbe bien el castigo precisamente del boxeador que presenta Daniel Oley, el de la esquina azul, pero no se tiene que mover para nada mientras responde bien ahí a la salida, también conectando algunos golpes y tratando de ganar otra vez el centro del cuadrilátero, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy bien entrenado y se mira muy fuerte César el C-Money Correa. Y tiene que estar muy atento, alzar un poquito más la mano derecha y no confiarse, Manny, más que nada. Ahí trata de mandar un par de golpes, lo conecta en diferentes ocasiones, tratando de trabajar con un par de movimientos de cintura precisamente el boxeador. Daniel Oley trata, le hace un pasito lateral y le vuelve a meter un par de golpes curvos que le están metiendo complicaciones precisamente al boxeador de vistos negros y de la esquina roja, Manny. Ahí vuelve a conectarse, te digo, absorbe bien, pero y eso está para cualquier lado, ¿eh? Está trabajando sí. Bien ambos pugilistas. Bien ahí, el golpe curvo llegando a destino, pero le alcanzó a ahí llegando una derecha, larga. ¡Qué intercambio, Manny! ¡Qué intercambio estamos viendo precisamente en esta función aquí transmitida por Navidad Roja! Se va la lona, no sé si porque lo empujó, no sé si hubo caída oficial, no sé qué fue lo que pasó. Parece que no hay nada, ¿eh? Sí, parece que no hay nada, Ariel. Pero y continúa el box. Está bueno el intercambio, Manny, ¿eh? Está bueno el tiro, Ariel. Están echando muchas ganas los dos pugilistas, Ariel. Me gusta lo que está haciendo precisamente el boxeador César Correa. Tratando de imponerse después de que está bien bravo precisamente el boxeador de vistos rositas. Ahí trata otra vez de darle la vuelta con un buen movimiento de cintura y sigue trabajando las zonas blandas. Se amarra un poquito, pero sale de la zona otra vez. ¡Qué buena mano derecha! Le cambió el perfil, ¿eh?
Ahí también llevándose lo suyo precisamente el boxeador de la esquina rosa, mientras vemos a un César Correa, pues con una dura pelea enfrente de él. Así es, Ariel. Y bueno, la verdad es que sí, los dos pugilistas le están echando muchas ganas. Como te comento, sí, Manny está muy bien entrenado, es muy fuerte y está peleando muy bien, Ariel. Ahí parece que ya tomaron un poquito más de aire después de que los dos salieron, pues al tú por tú conectándose. Y ambos se miraron muy bien en el cuerpo a cuerpo, ¿eh? Tienes razón, Ariel, ambos se miraron muy bien. Me gustaron los tintes boxísticos que presentó cada uno de los pugilistas. Esa derecha larga, mientras la ha conectado en diferentes ocasiones. Últimos 10 segundos, Manny, vamos a ver quién cierra mejor lo que viene siendo este primer episodio en esta sexta de esta noche, ¿eh? Así es, Ariel. Y bueno, continúa la acción. Vamos a ver qué está pasando. Ahí se alcanza a llevar uno a la salida. Parece que no fue intencional. Qué buena pelea estamos viendo en este primer episodio. La mejor de esta función que estamos presenciando, yo creo, para mi punto de vista hasta el momento, Manny. Así es, Ariel, tienes toda la razón. Y bueno, la verdad es que ha sido muy buen tiro. Y le mando muchos saludos a Tylee York. También le mando muchos saludos a Deante Chico Adame. También le quiero mandar saludos para Chris Hovery. Saludos para Víctor Huerta. Saludos también para, ¿qué más? Para Juan Pablo González Alvarado. También saludos para Gilón León. Y ahí está la bella Edecán anunciando el segundo round. Señores, pues qué tiro estamos viendo precisamente en este primer episodio. No me atrevo a decir todavía para qué lado está después de que tiene un muy duro acertijo enfrente de este boxeador de la esquina roja, César Correa, por resolver que se llama Daniel Oleini. Oleini. Suena el silbatazo, Manny, indicando ya para que salgan las asistencias en cada una de sus esquinas. Ya está en el centro el tercero del encordado para dar inicio a lo que viene siendo este tercer episodio, segundo episodio, Manny. Segundo episodio, sí, Ariel. Salieron igual, Manny. Sí, la verdad que sí. Y bueno, saludos también para Bobby Balaoro, que dice que quiere que gane el boxeador de Estados Unidos, el de Idaho. También saludos para Kimberly Morales y también saludos para Alma de León. Manny, ahí parece que se amarraron, andan bien fuertes y andan bravos este par de pugilistas. Ni uno está dando paso atrás, ambos están conectándose. Mientras vemos precisamente ahí a un César Correa que sigue conectando a las zonas blandas, se planta bien y se amarra, mientras vemos a un precisamente Daniel Oleini que sigue tratando de hacer lo suyo con movimientos de cintura, pero trabaja bien las zonas blandas, el boxeador de la esquina roja. Así es, Ariel, tienes toda la razón. Y le quiero mandar muchos saludos a Pegueros Jalisco. Y bueno, vemos cómo nuevamente tratan de... Ahí mandó un volado que se alcanza a quitar bien con un movimiento de cintura precisamente el boxeador de la esquina roja. Está bien duro el segundo round, ¿eh? De hecho, toda la pelea está bien dura. A la verdad que sí, Ariel. Ha sido un enfrentamiento bastante parejo y con mucha acción. Ha estado cargado de dinamismo y cargado de acción este combate, Ariel. Manny, grandes pugilistas zurdos que hemos visto a través de los años en el pugilismo internacional y pues... peligrosísimos como este de Daniel Oleini. Así, Manny el Pac-Man Pacquiao es uno de ellos. Oleini. Manny el Pac-Man Pacquiao, un salón de la fama. Un zurdo que es muy talentoso. Bien ahí entrando a zona, golpe curvo precisamente por parte del boxeador de César Correa. El Simoni. ¿Qué y tal bueno, la presentación, eh? Muy bien, excelente. Y bueno, ¡ajá, sí! ¡Baraja! ¡Qué buen golpe por parte de Oleini! Fíjate que ha estado trabajando bien Oleini. Ahí esos golpes curvos sorprendiendo en diferentes ocasiones, en diferentes momentos de la pelea de este boxeador que ha estado tratando de proponer, ganando el centro de coreografía y teniendo la mejor propuesta ofensiva en lo que va de este primero y segundo episodio, ¿eh? Así es, Ariel. Y bueno, ahí los pugilistas le bajaron un poco las revoluciones. Pero están midiéndose, no porque le hayan bajado las revoluciones quiere decir que no quieren ganar, que no quieren acción, al contrario, los dos boxeadores quieren mucha acción. ¡Ah! ¡Qué bien se cruzan! ¡Qué buen intercambio de golpes! El Simani recibió varios golpes en ese momento. Ahí le metieron dos golpes curvos importantes, llegando a destino precisamente al boxeador de la esquina roja, César Correa, el Simani, que absorbe bien también, ha estado trabajando. Yo creo que ya sintió la pegada por parte del boxeador este Daniel Oleini. Y se tiene que sentir con más confianza, o no sé qué es lo que esté pasando, ¿eh? Así es, Ariel, tienes toda la razón. Y bueno, ya nuevamente se están midiendo. Y la verdad es que esta pelea ha sido muy interesante. Cuando inició el combate dije que César Simani Correa viene de Estados Unidos, viene de Idaho. Y si ustedes lo pueden ver en la parte trasera de su pantaloncillo, en la cintura, dice Idaho. Manny, ya sé qué es lo que está pasando, pues que tiene a un duro rival enfrente que no puede descifrar tan fácilmente. Así es, Ariel, tienes toda la razón. Y bueno, señores, tenemos últimos 10 segundos, ya suena el silbatazo indicando la finalización de este segundo episodio. Vamos a ver qué es lo que pasa, no hay más, esto fue historia, nosotros vámonos a un corte, mi Cristian.
regresamos al centro del cuadrilátero para dar inicio a lo que viene siendo ya este tercer round en esta sexta pelea de esta función transmitida. César por Nájera Boxing Fight Night. César Correa, el Simone en la esquina roja enfrentando a un Daniel Olaney en vistos Baby Pink Money. Así es, Baby esquina Pink. Azul. Así es, Ariel. Y bueno, ahorita que hablas de los colores, en la esquina roja tenemos a César Simone Correa con pantaloncillo negro con la bandera de México de un lado y la bandera de Estados Unidos del otro lado. Y en la esquina azul tenemos a Daniel Olaney que trae pantaloncillo rosa y negro. Mane, y siguen conectando la pelea, creo que está muy dura, proponiendo un César Correa, una pelea mientras vemos a un Daniel Olaney que sigue haciendo muy bien las cosas. Así es, y bueno, vemos como ahora hay buen intercambio de golpes, también ahí Olaney tira buena combinación, pero el Simone no se queda atrás y le tira buen recto ahí en la zona blanda de Olaney. Mane, a ver, dice que le estamos echando ahí... Porras a los extranjeros. No, bueno, no extranjeros, los que vienen de otro país. A ver, yo creo que describimos lo que está pasando ahí, a lo mejor más salvo su mejor opinión. De hecho, pues esto, pues tratamos de decir lo que está pasando ahí en el centro del cuadrilátero, más que nada, ¿no? Sí, así es, tratamos de describir lo que pasa. Tal vez él tiene una opinión distinta a la nuestra, tal vez él ve... O tiene una opinión distinta a la nuestra, la cual es muy respetable. Yo miro una pelea muy cerrada, aquí en este... En cada uno de los episodios. Pero sí la veo que está llevando un poquito más la propuesta ofensiva. No la está ganando de calle, pero porque la tiene muy difícil, pero el que está tratando de proponer, precisamente vemos a este boxeador César Correa, que es el que ha estado metiendo más golpes, me atrevo a decir. Y no, además, dime Ariel, te escucho. Sí, sigue tratando de llevar la pelea, tratando de ganar el centro del cuadrilátero, pero vemos que está este Daniel Olaney, que no es un rival para nada fácil y sigue mostrando también todo su boxeo y conectando y metiendo en complicaciones precisamente a un boxeador de la esquina roja, este César Correa, Me ha gustado lo que estaba pasando en cada uno de los episodios. Esto está ya un poquito menos revolucionado, mientras vemos unos primero y segundo round súper, súper interesantes, maní. Así es, Ariel. Y bueno, la primera pelea, le comento al muchacho que nos hizo ese comentario, ese mensaje, nos envió ese mensaje. Le comento que ganó un mexicano, el mexicano Luis Garnica le ganó al estadounidense Byron Brown. Otra función a lo mejor. Bueno, no sé. A lo mejor ya nos conoce que somos bien medinchistas, maní. Vamos, ahí vamos al centro del cuadrilátero, donde están pasando unas cosas más interesantes. Mientras vemos precisamente a un Daniel Olaney que sigue presentando buenas combinaciones de golpes, llegando a destino y no siendo un blanco fácil. Ahí lo alcanzan a conectar a la salida con dos golpes importantes rectos por parte del boxeador de la esquina roja, este César Correa, el Simone, maní. El Simone. Y bueno, igual este muchacho que nos hizo el comentario de los mexicanos, bueno, tal vez no vio la primera pelea, tal vez, no lo aseguro, pero en la primera pelea ganó un mexicano y varias veces nos ha tocado ver ganar mexicanos en estas peleas. Suena el batazo, últimos 10 segundos, vamos a ver cuál de los dos futbolistas cierra mejor lo que viene siendo la recta final de este tercer episodio aquí en esta transmisión en vivo directamente por Nájera Boxing Fight Night. Mani, vámonos a un corte. Nosotros tenemos repetición. Parece, vamos a ver, sí. Vamos a ver la repetición precisamente. Ahí vemos un movimiento de piernas por parte del boxeador de la esquina roja. Ni uno se alcanzó a conectar en esta salida, en estos últimos segundos de este tercer episodio, Mani. Vámonos mejor a un corte y regresamos. Nájera Boxing Fight Night, Mani. Regresamos al centro del cuadrilátero. Cuarto y último episodio, Mani. Vamos a ver quién es el que se lleva esta pelea. Estaba bien cerradita, Mani, pero me atrevo a decir que un poco más recargada precisamente para el boxeador de vistos negros, el mexicano-americano que sigue trabajando a zonas blandas ahí por parte de un boxeador que resiste bien, se viene bien preparado, el boxeador de la esquina azul, este Daniel Olaney. Olaney, así es. Y Ufa Gallo, que viene empezado en este round, somos pugilistas, le están dando con todo. Conectó bien ahí el Simone, Olaney le contestó bien a Simone. Dinamita pura en cada uno de los endanadas que manda cada uno de los pugilistas, Mani, Auténtico TNT. Sacachispas, megatones. Cherry boom. Cherry bombs. Bueno,
un golpe curvo ahí que se cae en el aire después de que trata de mandar una combinación de cuatro golpes frente al boxeador de la esquina roja. Ay, güey. Lo recibe bien con una izquierda, una derecha, rápida, en forma de jab por parte del boxeador de los vistos Baby Pink con baby negro. Pink. Así es, rosa y negro. Uf, qué golpe curvo alcanza a llegar a destino, pero lo que comentábamos durante cada uno de los episodios, absorbe bien precisamente el boxeador de la esquina. Qué buena izquierda, ¿eh? Qué buena izquierda ahí por parte de Daniel O'Laney. Y qué buenas fintas también. No, está trabajando bien. Me gusta el boxeo que están presentando cada uno de los pugilistas. Y uno dejándose, parándose bien en el centro del cuadrilátero y queriendo mandar lo suyo cada uno, ¿eh? Así es, él tienes toda la razón. Son boxeadores muy rápidos y qué bueno, es que en esta categoría hay mucha rapidez en los golpes. Y bueno, vamos ahí, nuevamente se cruzan, ya el referee procede a separarlos y la verdad es que ha sido una pelea llena de acción, Ariel, sinceramente. Y como lo decía, este peso permite que haya peleas ráfaga, peleas de muchos golpes. Bien, ahí una mano izquierda importante sacudiendo, ahí otra vez en la salida se alcanza a llevar algo precisamente el boxeador Daniel O'Laney. Que trata de mandar también ahí otra combinación de cuatro golpes, el cual es bien esquivado con un par de movimientos de cintura por parte del boxeador César Correa, el Simoni. Ahí lo alcanza a meter otra izquierda importante. Oye, bien, ahí otra vez alcanza a esquivar. Trata de trabajar las zonas blandas, metiéndole la mano derecha en dos ocasiones. Y se le cambia la zurda, ¿eh? Así es. Se le cambia el perfil. Y es interesante cuando los pugilistas cambian de perfil porque hacen que la pelea sea muy dinámica, repleta de acción y muy entretenida. Se le pone de zurdo, se le pone de derecho. Ahí vuelve a trabajar bien otra vez ante un zurdo de la esquina azul, he visto rosas con negro O'Laney, que está bien fuerte, ¿eh? También viene bien preparado y no viene a regalar nada. Así es, y bueno, hablando de zurdos, le mando saludos a Alfonso Ochoa que dice, vamos zurdo Dani, que me imagino que se refiere a Daniel O'Laney, que ahorita sí, trae guardia zurda. El zurdo, ahí vuelve a meter otra vez un par de combinación de cuatro golpes, alcanza a meter dos de esos cuatro que mandó precisamente el boxeador Correa. Correa ahí, alcanza a meter una derecha importante. Parece que lo que usted le hizo daño, se enconcha bien precisamente el boxeador de la esquina roja, mientras creo que se encuentra en malas condiciones Daniel O'Laney. Ahí vuelve a meter otra vez la mano derecha, llegando a destino. Auténticas bombas a cachispas las que manda cada uno de estos pugilistas durante los cuatro episodios. Ahí podemos ver precisamente la repetición, cómo va cerrando precisamente. Esa es la derecha que te digo que le hizo daño precisamente al boxeador de vistos rosas con negros de la esquina azul, Daniel O'Laney, que metió en complicaciones y créeme que cerró bien porque alcanzó a meter un par de golpes curvos llegando al destino. Ahí lo vuelve a conectar, mira, después de que se le concha, le mete la derecha importante y vuelve a esquivar otra vez precisamente Cortés. Así es, Ariel. Y bueno, sinceramente fue una pelea cargada de acción. La van a tener difícil los jueces porque van a tener que analizar mucho. Y bueno, va a ser muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, damas y caballeros, estén atentos porque esta pelea fue muy, muy entretenida. Yo creo que se va a inclinar un poquito más para la esquina roja, Manny. Me atrevo a decir que fue el que propuso la pelea, el que conectó más golpes, el boxeador de la esquina roja, César Correa, el Simoni. Que ahí vemos ya que le están quitando los guantes, vamos a ver. ¿Es la primera por decisión, Manny? ¿Es la primera pelea que se va a ir por decisión de esta? No, la segunda ya. La primera, precisamente el primer combate también se fue a decisión. Esta es la segunda decisión, las demás han sido todas por nocaut. Vamos a esperar ya lo que viene siendo así la oficialización, porque créeme que los jueces tuvieron una dura, ahora sí que decisión que tomar ante este par de pugilistas. A ver, Ari, tengo una duda. La pelea entre Marina el Pájaro Cortés y Ryan Rábago, ¿se fue a decisión? Creo que sí, pero no estoy seguro, ¿eh? Ryan Rábago contra Marina el Pájaro Cortés. Sí, se fue a decisión también, ¿verdad? Sí. Yo sabía que había más peleas que se habían ido a decisión. A ver. Vamos a escuchar las gafas mejor. Vamos. Damas y caballeros, antes de dar el veredicto de esta pelea, quiero pedir un fuerte y caluroso aplauso para estos dos guerreros del cuadrilátero que no se quedaron con nada guardado. Después de cuatro tremendos asaltos, after four tough rounds of boxing, we go to the judges' scorecard. Nos vamos a la tarjeta de los jueces. El juez Héctor Velázquez dio una puntuación de 40-36. He scored the bell 40-36. El juez Max Zúñiga y el juez Miguel Hernández dieron una puntuación de 39-37.
to judges Corbell 39-37. All in favor for your winner by unanimous decision. Todas a favor y vencedor por decisión unánime. Sin money, César Correa. Va a llegar por llevar la oficialización de esto, la victoria por decisión unánime. Así es. La verdad es que fue una excelente pelea, fue muy interesante. Y sinceramente, los dos pugilistas le echaron muchas ganas, le pusieron mucho empeño y fue un excelente combate, Ariel.